recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. El canto andariego, hoy desde el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, siguiendo las huellas de los arrieros, poetas y soñadores, encontrando con gratitud un territorio de lo más grandes, de vertientes profundas como las miradas de los abuelos de antaño, de vertiginosos desfiladeros por donde se filtra la luz y donde el agua se arroja a los vientos en precipitación eterna. Este municipio, en un principio y por unos días, fue capital del departamento del Tolima. Se anexó al territorio grancaldense en el año de 1907, 2 años después de la creación del departamento modelo de Colombia. En el pasado, este hermoso territorio fue reconocido como Villa del Edén. Manzanares es hoy en día reconocido como el municipio cordial y como corazón del departamento de Caldas, con un posicionamiento estratégico que sirve de puerto de entrada y centro económico comercial a los municipios de Marulanda, Pensilvania y Marquetalia. Ubicado además sobre el eje del proyecto vial de la transversal que une el oriente con el occidente del departamento de Caldas y sobre la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes colombianos. Esta comarca, con sus evocadores paisajes, es la cuna de grandes e ilustres personajes que, como medallones dorados, han iluminado el acontecer nacional desde la política, la literatura, la medicina, la música, la pintura, hasta el engrandecimiento de la lengua castellana, entre otros muchos más. El acontecer diario de Manzanares Caldas, en la actualidad, está marcado por el gran patrimonio histórico-cultural, por una economía que, a pesar del paso de los años, sigue dependiendo de las explotaciones agropecuarias, del café, de la caña panelera y la ganadería, sin dejar de lado el uso del tiempo libre para disfrutar de las grandiosas cabalgatas, del Día del Manzanareño y de las fiestas de la cordialidad, la mejor etiqueta de presentación del pueblo de Manzanares. Y si escuchamos con nuestro radiecito a Voces FM, es como ir siempre la voz de Henry Giraldo, quien alimenta la radiodifusión social y de servicios que llega con claridad a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima y, por supuesto, Caldas. En este programa conoceremos de viva voz las acciones del Comité Pro Basílica para gestionar la elevación del Templo de San Antonio a Basílica Menor de la Fe Cristiana Católica. Bienvenidos a Manzanares, una región que desde siempre ha sido transitada por arrieros, soñadores, poetas y por personas que en amenos encuentros dialogan con ellos. Vamos pues con mi canto andariego. Hombre, anda con buses y es mucho voltear, hombre. ¿Por qué? Mono. No, pues voltear desde allá hasta acá. Y le paré poquito, mono. No, pues que volteadera. No. Bueno, entonces yo voy para allí. ¿Para dónde, mono? Para allí, para el Gran Bar. Pero no es que íbamos allí a ir al Café Bolívar, hombre. Usted, ¿cómo así? Yo cuando dije de usted, pero yo dije voy a ir al Gran Bar. Pero usted dijo, camine pues, vamos, mono, camine, vamos, mono. Pedro, yo quiero ir al Gran Bar. Y yo allá al Café Bolívar. Bueno, entonces usted te vas para allá y yo me voy para allí.
Mono, usted sí quiere hacer lo que le da la gana, hombre. Bueno, mono, a su edad, haga lo que le provoque, mono. Entonces usted va a ir, se va para allá. Sí. Y yo voy para el Café Bolívar. Hágale, mono, vaya. Pero con una condición. Sí. O sea, pague lo suyo allá y enseguida paga lo mío allí. No, pues sí. Vaya, vaya, tranquilo. Tranquilo que yo, sí, sí. Ay, mono, me estoy preocupado. Cuidado con un tropezón por ahí, mono. ¿Sí? Bueno, salve, bueno, mono. Qué bonito este paciente. Me está dando lidia últimamente, hombre. Muchas gracias, muy amable. Uy, qué elegancia. Esta es una aromática. Sí, señor, de hierbas. ¿De hierbas? Primera vez que me sirven en una elegancia de estas. Muchas gracias, amigo. Con mucho gusto. Muy amable. Vea, pues. Aromática de hierba. Calientica. Deliciosa. Limonaria, limoncillo, quién sabe qué más cosas. Ya veo ese Pedro que estás conversando con un señor. Yo mientras tanto disfruto de ella. Lo mandé a llamar con el joven que sirvió esta deliciosa y simpática aromática. Pues para saber... ¿cómo les ha ido aquí? Porque esto debe ser tradicional en Manzanares. Sí, sí, señor, pues la aromática es de ramas. Se le echa unos cuantas goticas de limón y es muy exquisita y se hace con mucho amor para los clientes. ¿Qué? Vamos a ver si de pronto adivine ahora. ¿Qué ramas lleva? Esto lleva hierbabuena, limoncillo. Son unas ramitas que son muy especiales y otras cositas así. Es como una fórmula secreta. Eso sí, señor, más o menos. Oíste, y la gente aquí, los turistas, vienen a tomarse este delicioso, esta deliciosa bebida. Sí, mucha gente viene y la mayoría de gente del pueblo. Sí. Sí, señor. Es muy visitado entonces por la aromática. Sí, señor, mucho. Es que me atrae pues la atención el ver primero la elegancia y luego la bebida en su contenido. Es que está muy rica porque pues esto sirve también como hasta para calmarle uno los nervios o para uno estar bien o mejorarse en salud. Ah, claro, sí, señor. Esto sirve para de todo. ¿Y de aquí hace cuánto que la tienen? Más o menos hace unos 5 o 6 años que la están... Promocionando acá. Pero ustedes mismos la preparan acá. Sí, señor, sí, eso es natural. Aquí no se le echa ningún químico, nada. No. Solo de ramitas y panela y listo. Aquí mismo la preparan, sí, en esta maquinita de esta del café, ¿ok? Sí, señor. Sí, sí, se pone en una olla a hervir, cuando hierve ya se echa la greca. Oíste, ¿cuántas aromáticas de estas venden? Pues más o menos unas 100 aromáticas diarias. 100 aromáticas. Unas 100, 120 aromáticas diarias. Va bien, pues brindemos, hombre. Aquí por ustedes, que les vaya bien, y a mí porque me mejore en mi digestión. Ah, sí, señor, que lo aproveche. Oiga, pues, mi señor, usted me va a disculpar, hombre, que yo me haya sentado aquí de una vez, hombre, porque es que yo vi tanta gente aquí metida y yo, pues, yo también puedo ser del montón, ¿entiendes? Dígame una cosita, hombre, pues, siempre perdonándome. Usted con este negocio hace mucho tiempo que lo tiene. Este negocio lo tengo yo aproximadamente hace 21 años. A ver, lo que pasa es que este café es un sitio muy tradicional, donde somos muy amables, somos muy normales, que las personas que vienen acá... a tomarse el compás, el tintico con todos nosotros. Ah, qué bueno. Aquí viene el compás, se le toma el tintico, a leer la patria todos los días. Cuando vienen ellos, por acá, por otro lado. Sí, qué bueno, me dijo esta gente que de cierta presidencia que viene a compartir y tiene que como entiende los que arreglan o dañan el país. No, en ningún momento vienen a arreglar el país. Qué bueno. Son de paz. Son de paz por acá. Son de paz, pero no de paz. No, sí, señor. Oiga, y yo me pregunto, Rito, porque yo tengo como la idea de escribir un libro, ¿cierto? Dígame usted, estos
viendo yo a Bolívar allí, viéndolo aquí. Por ejemplo, miren esa agresividad, que la forma como va ese hombre, pues, nevado para ahí para arriba. Ajá. Y mírenlo aquí, claro, es que cogiendo café, hombre. No se vaya, en caso de que venga ese señor, el Maduro ese. Maduro. Que venga aquí, vea. Y lo vea, vea a Bolívar cogiendo café. Ese hombre dice que ustedes lo están maltratando, que cómo es posible que su general esté cogiendo café. Cuando ese hombre llegue, vea, lo primero que hace se le lleva... Oh, el cuadro, no, el cuadro no, le lleva el Maduro que hay ahí, y lo deja otro embalado aquí, con el verde. Que nos dejen la imagen ahí, que le lleven el café, pues. Sí, señor, oiga, qué bien, hombre. Y pues, cuando usted siempre me ha ido como bien aquí en el negocio y algo así. Gracias a Dios, que es un sitio muy querido, tradicional en todo sentido de la palabra. Yo creo que usted como que parece, ahora mentira, ahora no me diga este cabecito que está muy bueno, es de la recolección que hizo Bolívar en esa época. Pues puede ser. Se vende el tintito. Ah, María, ¿cómo no? Es un tinto muy agradable. El tinto acá es tradicional. Ajá. Es oscuro. Oscuro se hace para aquellas personas que les gusta oscuro, y entonces ahí se mezcla, si quiere clarito, entonces ahí se le va mezclando. Un cabe muy bueno. Muy sabroso. Un tinto muy sabroso, muy bueno. ¿Qué tal? Yo una vez, veo que cuando venía para me tomé un cabecito en el camino. Sí. Y ahora, comparándolo con este, esto sí es café, no como el de la otra vieja. Sí. María, qué belleza. Esto sí es tinto, esto sí es un verdadero tinto que usted está tomando acá en el Café Bolívar. Ah, jue madre, este mono. Ay, ve el mono allá donde. Este mono, jue madre, se me va a ir, hombre. Bueno, pues si se me va, yo también me vine. Y a mí no me ha ido mal. Me entré para acá, me tomé mi tintico, no me costó nada, conversé. Y al fin y al cabo, y volviéndolo a decir, yo sin el mono, hago lo que a mí más me gusta. Bueno, Pedrito, al rebusque se dijo, porque llegamos a Manzanares a ver qué se hace. Cada uno de los pueblos que uno visita se encuentra gente muy polifacética, gente con aquellas actividades que buscan el bien común. Y pues en Manzanares me topo con este personaje tan importante, tanto de las comunicaciones como de la labor social, don Henry Alberto Giraldo, y nos muestra aquí este libro, donde trae una recopilación de historias y que publicó. ¿Cómo le ha ido con este libro? Cuénteme, a ver. Muy bien, Mono Cabulla, qué bueno que estén en Manzanares. Me alegra mucho que vengan por acá para que le cuenten a la gente lo que hace la gente en Manzanares. Y usted me invitó para que les mostrara sobre este libro. Sí, señor. Este libro tiene su historia como todo. Yo tengo un programa en la emisora que se llama Voces del Campo, y todos los días termino con una reflexión bonita de esas que encontraba por internet. La gente comenzó a decir, yo quiero tenerla. Le dije a señora, me tiene que traer 40 hojas, yo le imprimo 40 hojas. Si usted quiere, con esas 40 hojas se le van a embolatar. Sí. Y me dieron la idea de hacer el libro. Dije, lo voy a hacer, lo pasé a Word y lo hice. Aquí hay 116 mensajes, ya llevo 3 ediciones, 1.400 libros vendidos en toda la región. Pero caro debe ser. 10 mil pesos nomás. 10 mil pesos este libro también editado y tan bonito y con todos los mensajes. ¿Y por qué tan barato? ¿Por qué tan ¿No barato? ¿No te gusta ganar? No, porque hay muchos amigos que me ayudaron. Llegó un amigo que se llama Usberto Marín y dijo, yo le ayudo para el libro. Sí. Un milloncito, el alcalde otro milloncito. Y otros amigos hicieron su aporte, por eso lo puedo dar barato. Esa labor social la haces a través de la emisora local, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo se llama la emisora? La emisora llama Voces FM. ¿Y le llega a qué audición? ¿Dónde? A toda la gente de Manzanares, y le está llegando también a 8 departamentos. ¿Sí? Yo tengo amigos en Antioquia, en Cundinamarca, en el Tolima, por toda la región, que me escuchan el programa. Y gracias a eso, no solamente el libro, me dice usted, la labor social, hacemos muchas cosas. Sí. Por ejemplo, la actividad de la cárcel. Vamos a la cárcel cada año en la fiesta de las Mercedes. ¿En dónde? Cárcel La Blanca de Manizales. Uh-huh. Y hemos llevado a todas las figuras de la música popular. ¿Y qué otra labor así también importante usted hace? Hemos hecho muchas actividades. En este momento estoy enfocado en uno, porque ya lo hice en otros programas de televisión regional y lo he hecho a través de La Patria, porque soy corresponsal de La Patria y El Cubo. ¿También corresponsal? De todo hay que hacer. ¿Y trabajas en la empresa? Empocaldas. En Empocaldas. Llevo 30 años como operador de planta de Empocaldas. Por eso digo polifacético. Hay 3 hermanitos con discapacidad, 15, 17 y 18 años.
Ellos quieren estar en Manizales, cerquita a un teletón, y les estamos haciendo una campaña. ¿Qué quiero para ellos? Una casa. Y comencé la campaña aquí con una Civitón, recogí 1,5 millones de pesos. Por allá llegó una señora de Marquetal y consignó 1 millón de pesos. Yo le pido a la gente 1,000, 2,000 pesitos. Ayer le contaba a usted extra micrófono y no digo cuánto me dio, pero me colaboró también. Claro, claro. Usted y Pedro Jetas. Los dos hicieron su aporte, ya va para la cuentica de los niños. Está en el Banco de Bogotá la cuenta, ya les estaremos dando el número de la cuenta. En la página de la emisora está. Quiero una casita para ellos. He recolectado 5 millones de pesos. Y quiero un Manizales para que estén cerca a un teletón. Bueno, Henry, ¿para usted por qué es importante esta radio de interés social comunitario? Porque le puede ayudar a la gente. Y yo, gracias a Dios, la he sabido aprovechar. Hay mucha gente que trabaja en la radio, pero hace su programa y no más. Y yo la he aprovechado para ayudarle a la gente, para crear fiestas. Aquí yo tuve la oportunidad de crear el Día del Manzanareño, la segunda fiesta después de las fiestas de la cordialidad. Se llamaba Fiesta del Campesino y yo comencé a traer artistas también, se lo comentaba extra micrófono, Johnny Rivera y tantos más llegaban aquí a promocionar y así se convirtió en el Día del Manzanareño en una fiesta que es para toda la comunidad, en el parque gratis para todo el mundo. Oíste, usted entonces aprovechase el radio para decirle a la gente, oiga, los habitantes de la vereda Buenavista, alisten caballo que ya vamos para allá. Así decimos. Sí, sí. Así decimos. Primero, cuando no había celular, eran las razones. Mm. Que baje el caballo, que la señora va para allá, que se lo baje el patrón. Ahora por el celular no tanto, aunque todavía sirve mucho para servicios sociales. Es lo que más escucha la gente, los servicios sociales. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Camión, ¿cómo me le va, hombre? Qué pena, hombre. Mucho gusto. Me le presento, Pedro Herrera. José Wilmar Llanos. Sí, señor, muchas gracias, hombre. Resulta pues ¿cómo, cómo me dijo? ¿Pedro Herrera? Sí, señor, Pedro Herrera, eso sí. Mío, vea, resulta pues que yo vengo por aquí con el fin de comprar unas haciendas o comprar terreno. Y mi proyecto principal es quitar, tumbar todos esos cerros que es un hino árbol y rastro, hermano, y cafetales y bobadas, ¿entiendes? Para poner una finquita buena donde oiga, señor, haya ganado. ¿Cómo se llama, don Pedro? Sí, señor Pedro. Oiga, don Pedro, ¿y usted no es de por aquí, mijo? No, no señor, no, no, yo vengo. ¿No es como mucha la gente de por aquí? Yo vengo de las fincas, de los fincas y la doctora por allá, yo soy ganadero del Sinú. Y entonces, sí, señor. Ah, usted es de la costa, pues, viene la... Sí, señor, yo... Pero usted vengo... no tiene acento de por allá. No, pues, ¿para qué acentos, hombre? Lo que pasa es que usted que uno paisa no le pegan a unos cuentos, hombre. Yo soy paisa y paisa me quedo, pues. Entonces, si usted pues me hace el favor... Bueno, ¿y en qué le puedo colaborar, don Pedro? A ver si usted pues tiene pues, amigos que tengan la forma de que me vendan tierras como un berrión, porque eso es lo que yo necesito. ¿Que le vendan tierras para ganaderas? Sí, señor. Aquí las encuentra. Pero, sí, como vuelvo y le repito, para ver si tumbamos todo, es que mire todo... No, necesita tumbar todo eso. ¿Y por qué? Aquí en Manzanares hay fincas muy buenas ya establecidas de pasto. Ajá. Si quiere, vamos a la oficina agropecuaria donde el doctor Leonardo, mi jefe, para que nos colabore. Oiga, ¿ese es mi jefe segundo apellido o qué? Leonardo, no, ese es el jefe de la oficina. Ah, si claro. Quiere, vamos, don Pedro, pues, ya. A mí ni a ver, vale, hombre. Bueno, hay una situación muy especial que cuando se realizan fiestas en los pueblos, pues muchas veces como la justificación para esto, para tomarse unos tragos. ¿Ustedes aquí hacen lo mismo o también le dan variedad y le dan importancia con la cultura? Claro, aquí hacemos fiestas cada 2 años y se llama la Fiesta de la Cordialidad. Por eso ve gente sonriente y amable en este pueblo. Y obviamente la celebramos con muchas ganas y vienen de todas partes del país y lo invitamos a usted para con todo su combo, venga aquí y vamos a tenerlas próximamente como lo hacemos cada 2 años. Entonces, cordial invitación. Muchas gracias. Bueno, y ustedes le hacen homenaje aquí
como a los campesinos, quienes son los que trabajan y hacen grande la región. ¿Y cómo no los vamos a resaltar sabiendo que son la esencia de la economía del municipio? El 65% de la población de Manzanares es de esencia campesina, cafeteros, sí, en un 70%. Entonces, gracias a ellos nos debemos, y este comercio es tan bueno aquí en Manzanares. ¿Por qué? Porque tenemos una economía del campo muy buena. Y bueno, también se le hace homenaje a ese hombre que se desplazó por estas montañas llevando el progreso de la región, a los arrieros. Claro, y es muy particular que en las festividades de la cordialidad y a veces en otras celebraciones hayan cabalgatas como distracción, como haciendo ecoturismo y lo pertinente. Pero también se resaltan en las festividades de la cordialidad la arriería, y es que convocamos a gente de las diferentes regiones para que hagan encuentros y vengan a nuestro municipio simbolizando lo que ha sido toda nuestra vida. Y aún todavía hay mulas y todavía hay carga a través de caballos. Entonces ese es un símbolo y lo hacemos en las festividades resaltando nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Bueno, dentro de todas estas cosas, el encuentro familiar, que esta también sea una justificación para que nos unamos en esos lazos todavía de hermandad y de amistad, ¿lo hacen? Claro, y tuvimos a Manzanares 23 meses, sin una muerte violenta. Significa que la convivencia en Manzanares, y así como usted ha estado por aquí, hemos vivido en paz y en tranquilidad. ¿Cuál es la característica especial del hombre de Manzanares? Y la mujer, por supuesto. Claro. Hombres trabajadores, cordiales, igual que nuestras damas, lindas, hermosas, bellas, parecen flores, así lo dice nuestro himno, hermosas. Y todos los días procuramos para que nos vean cordiales, amables y siempre esperando a toda la gente para que sean nuestros anfitriones y luchando por ellos, tenerlos aquí para que compartamos juntos en este querido pueblo de Manzanares. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, doctor, ¿cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios. Ah, por aquí tenemos la visita de un señor, don Pedro, ganadero del Sinú. Claro, sí, señor, mucho gusto, hombre. Pedro Jeter o Pedro Herrera, ¿entiendes? María, don sí, Pedro, sí. Bienvenido a la Oficina Agropecuaria de la Ciudad Cordial de Colombia. ¿En qué le podemos servir? Ah, no, muchas gracias. Yo pues aquí andando con el señor, ¿entiendes? Él está como decidido a echarme una colaboracioncita en mis gestiones y eso. Porque yo estoy interesado como poner por aquí unas... comprar pues terrenos para hacer una finca o un hato ganadero, ¿sí me entiende? A ver, ya con el señor usted me puede decir si sí o no, pues me puede hacer. Claro que sí, hombre. El doctor José Wilmar Llanos Orozco, médico veterinario y zootecnista. Sí, señor, sí, señor. Está a disposición de todos los empresarios ganaderos de nuestro municipio. Ajá. Y en lo que le pueda servir yo como ingeniero agrónomo, con el mayor de los gustos en el tema de praderas. Ajá. Y también está a disposición nuestro valioso equipo de la Oficina Agropecuaria. Ah, muchas gracias. Para todo manera, lo que tiene el apoyo de asistencia técnica. Sí, señor, bueno, de todas maneras, señor. Además, don Pedro, también lo podemos, si usted busca la colaboración de nosotros, le podemos hacer gestionar créditos bancarios para que pueda comprar la finca y pueda también surtirla de ganado. Mira, hombre, eso por plata no se preocupe, que usted sabe que la gestión mía pues, es de plata y yo tengo que andar preparadito. De todas maneras, por ese lado no se preocupe, que todo va bien, ¿entiendes? Para eso cargamos este peludito, ¿entiendes? Sí, señor, ahí está la platica. Guardar las bobaditas que uno necesita para todas estas vueltas, hombre. Bueno, doctor, hasta luego, pues. Don Pedro, ahí está el doctor Leonardo. Nos podemos ver más tarde. O camine, salga para que sigamos el diálogo. Bueno, dice que ustedes están pensando elevar este templo a Basílica Menor. ¿Cómo es el proyecto? Cuénteme. Sí, claro, mono. Es que debido a la grandeza del templo que tenemos en Manzanares, es un patrimonio del departamento de Caldas, se quisieron embarcar más o menos 15 personas, yo hago parte de ese comité, para impulsar la elevación al templo. Este comité está trabajando en este momento en dos frentes. Sí. El primero es la restauración de algunas partes del templo que están deterioradas. Y el segundo, la elevación. En este momento ya se envió a la diócesis este libro
Este libro será llevado a la Conferencia Episcopal de Colombia, sí, y de la Conferencia Episcopal se mandará al Vaticano. El Papa será, pues el Papa en este caso, el Papa Francisco, será quien tome la determinación de si el templo se eleva no, o no a Basílica Menor. ¿Qué trae o qué tiene ser una basílica a un templo? ¿Cuál es la diferencia prácticamente conceptual? Bueno, básicamente que se pueden desarrollar algunas actividades religiosas mucho más importantes, se convierte en una referencia del turismo local del municipio. Y a nivel pues espiritual, pues creo yo que las características de las celebraciones son más bonitas, son más imponentes. Existe la posibilidad más adelante de que puedan traer algún obispo que también se encargue de la basílica, pero sobre todo el turismo, atrae mucho más turismo al municipio. Ah, qué bien. Entonces, si ustedes están iniciando ese proyecto para convertirla así, y que la iglesia, como habló, está deteriorada, entonces, ¿qué van a hacer como para mejorarle el aspecto? Manzanares es un pueblo donde la gente colabora muchísimo. De hecho, este templo actual se construyó con la voluntad de todos los manzanareños de la época y con la buena voluntad también. ¿En qué año? La construcción del templo inició en el año 45, se terminó en el año 1968. Pero este templo se quemó antes. Aquí en Manzanares, antes de este, habían existido otros dos más. El primero, que fue el pues primitivo cuando se inició la aldea, y un segundo templo hecho en madera y bareque. Ese templo más o menos duró 30 años, y una vez en el año de 1945 algún establecimiento comercial se incendió y lamentablemente se quemaron como 3 o 4 manzanas del pueblo, incluyendo el templo anterior. Bueno, vemos en su interior que es hermosísima. Tiene unos los cuatro evangelistas encima del altar y vemos unos vitrales preciosos. Esto tiene su historia, ¿conoce de ella? Lo que pasa es que el templo se hizo en varias etapas. Entonces cada párroco que venía al municipio, sí, le hacía pues su trabajo, ¿cierto? Sí. Estos vitrales fueron traídos del exterior, no tengo exactamente el dato de qué país fueron traídos, pero son muy bonitos, son como las especies de las estaciones de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. También hay otras estaciones muy bonitas talladas en madera y yeso, sí, que engalanan pues también todas las paredes del templo. De hecho, el templo San Antonio hace poco adquirió un lienzo de la Virgen de Guadalupe, traído directamente desde México. También hay una réplica del Niño Jesús de Praga, traído desde Praga, en Checoslovaquia, muy bonita, hermosa. Y se han venido trayendo ciertos instrumentales con el fin de empezar a adornar el templo, preparándolo para lo que viene, que es Basílica Menor. Hombre, este pueblito Manzanares, hombre, ahora sí veo yo que es una berriondera. Estoy contento como voy estrenando Naguas, hombre. Un pueblito rodeado de montañas, lleno de naturaleza, con esa iglesia tan hermosa y todo tan lindo aquí, hombre, y la gente tan amable, hombre, que estoy es feliz ni un de la moña, hombre. Y yo haciéndome las pasar aquí, es que de ganadero y del sinú. Sin un peso, pero aquí lo consigo. Porque con este señor veterinario, qué doctor tan querido y todas sus amistades, me la voy a echar. Yo, francamente, no me puedo ir pelado de aquí, y más con la confianza que ese señor me está cogiendo. Bueno, Pedrito, al rebusque y al veterinario, al estilo animal. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.